muchacha que bailaba. No te olvides de lo del piso. Sí, sí, hoy firmaremos el contrato. Quédate con el segundo, aunque sea más caro, por una vez que... Sí, sí, de acuerdo. Ah, oye, a ver si terminas el despertador del señor Reshack, que vendrá esta noche a recogerlo. Supongo que estará. ¿Qué te ocurre, Enrique? Te encuentro distinto. No me ocurre nada. No has abierto la boca durante toda la cena. Y te veo preocupado. A mí no puedes engañarme. He visto una pared blanca. He oído una música. Y una muchacha que bailaba. Thank you.
¿Qué buscas? A lo mejor yo sé dónde está lo que buscas. Recógelo todo, no lo dejes en el balcón. Buscaba un destornillador. ¿Un destornillador? ¿Y para qué quieres un destornillador? ¿Vuelves a la azotea? Ni me escuchas. Si por lo menos contestaras, no sé en qué estás pensando. Si llama algún cliente, ¿qué le digo? Esta mujer de que me hablas, ¿sabes quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? No, madre. Pero, ¿esto qué importa? La música es suave y profunda todavía. ¿Comprendes? Va penetrando lentamente, hundiéndose en el cuerpo como el ruido de una potente máquina que avanza, que obliga a avanzar. Pero, ¿has pensado en los vecinos? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué puedo yo decirles? Es... como un veloz coche de carreras, rojo, que avanza por la pista, fugaz como un cometa inalcanzable. ¿Comprendes? Y ella se mueve así, con el ritmo exacto de una perfecta máquina, como el tic-tac del mejor reloj que jamás hayas visto, como un corazón que late fuertemente en el pecho, sin que lo hayamos notado hasta ahora. Pero, hijo, ¿y tu trabajo? ¿Quién va a darte trabajo si te comportas de esta forma, como un chiquillo? Grandes despachos, con ascensores y puertas que se abren a mi paso. ¿Comprendes, madre? ¿Qué vas a decirles a los vecinos? ¿No lo sabes? Diles que nuestra máquina se ha puesto en marcha, que ya nadie podrá detenerla. ¿Quién podrá ya reírse de nosotros? Pero ahora, no conviene que digan... ¿Qué puede importarnos ya ahora? Sigues pensando en tu pequeño piso. El pisito de nuestros sacrificios. De acuerdo. Tendremos ese piso. Mientras, el ritmo de ese corazón, de esa máquina, ya no se detiene y se hace más y más furioso. Por favor, ten un poco de seriedad. Que nadie pueda contar por ahí que te dedicas a perseguir muchachas por los tejados. Aquí estará tu habitación, con una gran ventana por donde entrará el sol. A ver si te fijas, esta será tu casa, tu piso. Sí, madre. Y el taller también aquí, para que puedas trabajar a plena luz. Yo... a mí ya no me importa. Me quedaré en la parte oscura, donde no da el sol. Pero, madre, te hacía tanta ilusión. Si siempre dices que quieres tener un piso con mucho sol, y ahora quieres quedarte en el cuarto trasero. No pienses en mí, mientras tú estés bien. ¿Para quién tiene que ser todo esto, sino para ti? Madre, pero si siempre he estado bien en nuestra casa. Ya volvemos a las andadas. No digas más tonterías, ¿quieres? A mí me gusta nuestra vieja casa. Y la azotea llena de sol. Ya. ¿Y las vecinas? No. Yo sé mejor que tú lo que te conviene. Thank you.
prometo, madre. No volveré allá jamás. Jamás.